mañana les estamos acompañando desde Gijón. Hay varios motivos. Uno, ya lo hemos dicho, celebrar las más de 3 décadas que lleva nuestra emisora pulsando la vida de los gijoneses, pero hay un motivo que es muy importante para nosotros. Hoy entregamos el premio Ciudad Gijón Abierta, lo concede cada año nuestra emisora y reconoce la labor de personas, la labor de instituciones en favor de la colectividad. Pues bien, este año el galardón ha recaído en la Fundación para la Investigación con las células madre uterinas. Emilio de Benito es nuestro especialista en salud, también el especialista en salud del diario El País. Emilio, buenos días. Hola, buenos días. Y te agradezco que hayas venido porque estamos hablando de algo quizá complicado de entender. Un grupo de investigadores de la Fundación Hospital de Jove que trabaja con células madre uterinas. ¿De qué hablamos? Bueno, las células madre se llaman madre porque tienen hijas. Es decir, sirven para sacar de ellas otras células. Uh-huh. Y entonces ellos lo que han hecho es un tratamiento que a mí me parece muy innovador y tengo muchas ganas de que me lo expliquen muy bien, porque normalmente las células madres las usamos para regenerar, como que generan hijas, pues cuando nos faltan buscamos hacer más. Y ellos las han usado al revés, para frenar el cáncer, que no deja de ser una proliferación celular. Su trabajo con lo cual resulta curioso, como dices, porque en el cáncer precisamente lo que uno quiere es eliminar células, no que se reproduzcan. Claro, ellos lo usan para frenar, cuando normalmente las células madre, las aplicaciones que se usan para córnea, para rodilla, es para crear. El doctor Francisco Vizoso es jefe de la unidad de investigación de la Fundación Hospital de Jove. Doctor Vizoso, buenos días. Muy buenos días. Enhorabuena. Sí, a mí se me ha ocurrido decirle, doctor, se ha mojado un poco, y me dice, bueno, ¿y qué es? Que aquí es todo normal en Gijón. Es el precio que perdón el pagar, comentario. Es el precio que hay que pagar por el paraíso, porque luego esta tierra la primavera y es un paraíso. Claro, por tener esta tierra maravillosa que tienen ustedes. Doctor, lo ha contado bien Emilio, hasta el momento vamos bien, porque quiero que paso a paso vayamos contando a los oyentes de qué estamos hablando. Sí, sí, sin duda alguna es un enfoque muy inteligente. Vaya, gracias. Que está en la clave de una cuestión muy importante, que ya de por sí se abren interrogantes importantes de lo que pueden hacer estas células. Efectivamente, estas células es un tipo de células muy especial, no tiene nada que ver con otro tipo de células conocidas hasta ahora. Son células madre del adulto, son las únicas que se obtienen de forma no cruenta, es decir, sin cirugía, sin aplicar agresividad, simplemente con la toma citológica que se hace a todas las mujeres una vez anual de forma rutinaria. Se pueden obtener pequeñísimas cantidades de células que luego nosotros en el laboratorio las hacemos crecer, crecen a una velocidad de vértigo más que las otras células madre del adulto conocidas, como de la médula ósea o las de la grasa, que son las más utilizadas en investigación y en clínica. Y eso nos permite obtener cantidades ingentes de este tipo de células, que nos permiten realizar muchas investigaciones que serían impensables en otro tipo de células, y a la vez eso es un aliciente muy importante de cara a futuros estudios terapéuticos. ¿Y cómo se le ocurrió, doctor, utilizarlas para parar en vez de para crecer? Es decir, utilizarlas para frenar tumores. Sí, quizás aparte de un planteamiento filosófico. Nosotros llevamos muchos años, ya cerca de 20 años, trabajando contra el cáncer, esa forma de vida tan aberrante, dotada, digámoslo así, de una inteligencia molecular que hace que las células crezcan indefinidamente y además no se mueran, ¿no? Que tienen esa inteligencia molecular para comportarse de esa manera y que se convierten en células inmortales y en un organismo irremediable mortal como es el nuestro, y de esa lucha desigual, pues surgen las enfermedades y la gente pues se muere de algunas, cada vez menos afortunadamente, de cáncer. Las células nuestras están en un lugar anatómico muy especial del organismo. No todas las células madre que tenemos en el adulto, porque las células madre siempre pensamos en las que forman en el embrión, que es una maravilla de la naturaleza, como después de 9 meses y medio de una sola célula puede surgir un individuo al nacer de 2 billones y medio de células. Eso es un auténtico... We'll be right back.